el show. Todos me piden la misma canción. Ya tengo montones, las voy a cantar. A todo pulmón, las voy a gritar. Yo a todos les digo vamos a fumar. Y luego en la juerga no paras de hablar. Me buscas en Facebook y en el Instagram. Etiquetas la foto, me veo fatal. Llega la noche, me voy a arreglar. Por las canciones que voy a cantar. Ya todo es genérico, agarra la onda. No todo es pelucas ni bailar de anaconda. Oh my god, Silvertronic in the house. Ven a divertirte y deja la pose. Estás en el pasado, lo de ahora es el goce. Ven a mí, ven a divertirte. Estoy aquí cantando para ti. Te voy a conquistar y vas a ver que hasta del perreo te vas a olvidar. Llega la noche, comienza el show. Y todos me piden la misma canción. Ya tengo montones, las voy a cantar. A todo pulmón, las voy a gritar. Que comience el show, que comience el show. Gente aquí en este en vivo, así que ¡vámonos!
Música la que nos conecta, la que nos desconecta y la que nos hace viajar. Entonces, quedémonos ahí y salvémonos de todas las cosas. De toda la mierda. Nos escuchamos, sí nos escuchamos, sí, sí nos escuchamos. Pues miren, agarramos este viernes para disfrutar, para convivir y conbeber, porque ya hace falta a veces, aunque estemos todavía como que a tientas saliendo un poco por esa situación que vivimos o que estamos viviendo. Pues siempre es un buen momento para compartir y celebrar, y yo quería utilizar este pretexto para ver a mis amigos, porque tenía rato que no coincidía con mi querido Leturri. Entonces ahorita se armó La Peluca Radioactiva y están poniendo un set de nervios para mover la peluca, para girarla, para mover los tacones y ponernos en onda. Así que disfrute, sigue disfrutando de este momento, La Peluca Radioactiva. Fíjense que el tema... El tema de hoy es la igualdad de género. ¿Y por qué la igualdad de género? Porque si ustedes saben, acaba de ser el Día Internacional de la Mujer. Y no es que se celebre a la mujer nada más porque sí, simplemente esta fecha, no sé si usted sabe o si recuerda o está enterado, pero si no, le paso la información. Es muy importante porque fue cuando las mujeres decidieron ponerse listas con sus derechos y ponerse en una gran manifestación que surgió en Estados Unidos, cuando una fábrica donde trabajaban puras mujeres, una fábrica de costura, se quemó y lamentablemente murieron bastantes personas ahí, bastantes mujeres, y es por eso que las mujeres desde ese momento entendieron que necesitaban más derechos laborales, necesitaban más derechos en la sociedad como mujer y como persona, y es por eso que hoy el tema es la igualdad de género, porque los derechos a todo el habitante de este planeta, sea hombre, mujer, concha, caracol o piedra, debemos tener los mismos derechos. Digo, iguales no somos ni lo vamos a hacer, o sea, no somos iguales los hombres y las mujeres, los extraterrestres y los humanoides, no, ninguna persona es igual. Sin embargo, en cuestión de derechos y en cuestión de normas y en cuestión de respeto, todos tenemos que hacerlo, todos tenemos que respetarlo, y los derechos deberían de ser iguales para todos. Y es por eso que se llama igualdad de género, porque los derechos van iguales para todos, sin distinción de género, sin distinción si eres hombre o eres mujer. ¿Y por qué se pone cada rato este tema como
viral o en los medios y sobre todo el Día de Internacional de la Mujer, porque justamente sigue habiendo todavía un poco de mala educación, un poco de desinformación y también de injusticias hacia nuestras mujeres, que son las que deberíamos de valorar siempre porque nos dan la vida, nos dan amor y son unas personas, una belleza única, y las mujeres son las personas que para mí son fuente de inspiración, son fuente de amor, de vida, incluso hasta de lo más hermoso femenino de este planeta, lo tienen ellas. Y algunos también han caminado al lado de ella, yo me considero parte de esto. Y es por eso que estoy haciendo la protesta de que respeten a las mujeres, cuídenlas, valórenlas, trátenlas bien, trátenlas igual. Digo, si te llevas con el compadre de pellizco nalgada y le das unas nalgadas cuando puedes, pues no puedes hacer lo mismo, ¿no? Pero me refiero a que la trates igual en base a los derechos, en base a los valores, en base a tu educación, que es respetar y respetarte y respetarnos. Así es esto, así debemos de hacer, y esto es la igualdad de género que debemos de tener todas, todos y todes en cuanto a los derechos. Así que, por favor, échenle un ojo, lean, investiguen para que estén más consciente de lo que haces, de lo que no haces. Y tengo un mezcal en mano porque estoy disfrutando mucho esta transmisión en vivo y en directo, porque llegamos barridos. Antes de saber que ya está un poco más movida la ciudad, entonces te demanda un poco más el tráfico, en lo que te arreglas, en lo que llegas y no sé qué. Pero bueno, aquí seguimos dándolo todo. Y fíjense que también mañana grabo un nuevo videoclip de mi nueva música, de mi nuevo disco que se llama Error 404 Queer Hop, y mañana grabamos un videoclip del sencillo que se llama Mi Timbre de Voz. Chéquenlo por ahí en las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en Tilda, en donde puedan. Chequen, ahí está mi música, en YouTube también. Y pues bueno, también cuando se hace producción pues te demanda un poco, aunque es muy divertido y muy grandioso hacer lo que nos gusta, pero siempre te demanda, y pues hay que cumplir las diferentes demandas que tenemos y tratar de estar elocuentes en lo que se pueda. Besos, mi amor, que te vaya muy bien. Saludos a todos mis conectrones que se están poniendo en contacto aquí en La Peluca Radioactiva. Saludo a Ana, saludo a mi querido Caliche, mi querido Javi, Fonsi, Diana Bedoya. Gracias por estar. Besotes radioactivos, seguimos aquí transmitiendo. Y fíjense que aquí con la pandilla viene otro chico que yo no conocía. Siéntate, toma asiento. Siéntate, por favor. Bienvenido. Y de este lado tengo mi querido Liturri. Y me siento bendita entre los hombres. Entonces de ahí vamos a partir. Para ti, ¿qué es la igualdad de género? ¿Cómo sientes este discurso y este término social? Pues que se está siempre recordando cada vez. Una muy buena pregunta. Ahora que me pongo a pensarla, no venía para nada preparado. No, de hecho ni siquiera estabas invitado. Por eso. Pero ya que estás aquí en La Peluca Radioactiva, todos son bienvenidas y bienvenides. Y ya que estamos acá, pues hay que soltar la greña. ¿Tú qué piensas, mi querido Liturre, de la igualdad de género? Pues mira, yo pienso que es un tema ahorita bastante concurrido, ¿no? Y pues que es muy importante hacer conciencia, ¿no? Al respecto de, pues como decías, ¿no? Ahorita, siempre respetar. Es que la base del éxito como sociedad es el respeto, pero no lo entendemos. La base de cualquier relación es el respeto, ¿no? De cualquier relación, de cualquier contacto, incluso el respeto viene hasta con uno mismo, con el espejo. Cuando tú sabes de tus valores y te respetas y te autorrespetas y te conoces, obviamente empatizas y entiendes las diferentes formas de actuar de las personas y puedes tener un poquito de conciencia en cuanto a respetar a los demás. Y sí, a veces queremos que se mueran varias o varios, o todas, que se mueran todas a veces, pero no, tampoco queremos que se mueran todas. Es un chisterete, porque en La Peluca Radioactiva de eso vamos, de la elocuencia a la elocuencia, y pues es pura loquera, puro show. Y pues nada, retomando ese tema, sí, o sea, yo creo que más allá de los géneros, es el respeto lo que se tiene que totalmente, el género... entender. De repente yo siento que es como la frontera, es algo como que hemos pactado nosotros o hemos acordado que así funciona. Pero al final se trata de la apertura, de como dice,
ponerte en los zapatos de la otra persona y entender, ¿no? El por qué de repente no saltar a juzgar. Antes de juzgar, mira tu espejo y si analiza qué tienes tú primero, cómo te reflejas con los demás. Así es, mi querido. Y este, se me fue tu nombre, perdón. Josh. Josh, mi querido Josh. Y fíjate que también, esto viene también por los derechos. La igualdad de género no solamente es ser iguales como personas, sino más bien en los derechos. En cuanto a los derechos, yo creo que todos debemos de tener los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, y respetarnos de la misma manera. O sea, no es más importante uno o el otro, y ni siquiera es el huevo o la gallina, sino que los dos somos seres habitantes de este planeta y por lo tanto así tenemos que comprendernos, amarnos y respetarnos para avanzar. Todo esto discurso que siempre he hecho aquí en La Peluca Radioactiva con mis invitados y con la gente que los pongo a opinar o a entender este discurso es solamente para abrirnos un poquito más el camino y avanzar, porque estamos los humanos tan atrasados en cuanto a estas cuestiones de género, cuestiones de identidad, cuestiones de juicio, de doble moral y guachuá, que seguimos evolucionando en tecnología, seguimos evolucionando en muchas cosas, el planeta se está acabando. Bueno, sí, al parecer, claro. esperemos que no. Y nosotros todavía no entendemos, todavía no entendemos cosas tan básicas como el amor, como el respeto, como la igualdad. Sí, eso también yo siento que viene mucho. O sea, la incomprensión también viene mucho del lugar donde tú estés en el momento actual, ¿no? O sea, te pueden decir lo que quieras y explicar como quieras qué es el respeto y qué es la identidad de género y qué es la igualdad de género, ¿no? Pero al final, si tú no estás en esa posición para entenderlo, entra por uno y sale por el otro. Por eso es importante concientizar como lo están haciendo ellos. Claro, totalmente hay que concientizar. Mi querido Liturri, también quiero que estés aquí en la chorcha. Mi querido Liturri, se está haciendo el mejor set en vivo aquí, si no saben, esto es totalmente en vivo y hasta la música es en vivo y mi querido Liturri se la está rifando haciendo un mix y un set en vivo, así que pues va a estar aquí allá comentando y pinchando porque no es fácil, somos multitask, pero no somos pulpos, entonces tenemos que resolver una cosa o la otra, pero bueno, mi querido Liturri, ¿tú qué piensas de las mujeres? Bueno, pues yo creo que ahorita se están enfrentando contra una lucha bastante fuerte y bastante marcada en el momento, ¿no? Lo que está muy cañón es que al fin ahorita están siendo ya escuchadas y hace falta mucho, pero pues lo están enfrentando y al final a nosotros lo que nos queda es pues apoyarlas y pues bueno, fomentar siempre el respeto entre todos nosotros. Creo que ahorita es un momento muy trascendental para pues, todo lo que quieren lograr. No, y además ni siquiera es algo que deberías de luchar para lograrlo, es algo que está ahí. Es algo que está ahí y los hombres han tenido el privilegio de manejar la cuestión moral, la cuestión de señalarlas, la cuestión de minimizarlas por algo que ni siquiera se sabe, nada más porque son mujeres, porque se les dice el sexo femenino débil, pero ni siquiera es un sexo débil, son unas personas inteligentes, son personas que dan vida, son personas grandes, todos tenemos mamás, todos tenemos amigas, entonces pienso que es una lucha obsoleta, aunque es necesaria para la mujer, obsoleta, pero en este discurso social de heteronormado del machismo sí es importante que escuchen y que se manifiesten para que se normalice sus derechos que están ahí que no deberían de luchar por ellos, ¿no? Como muchas otras cuestiones también. Pero bueno, la igualdad de género también va en cuanto que somos iguales ante la ley, sin embargo, no somos iguales, no somos iguales. ¿Tú qué piensas? ¿Somos iguales o no somos iguales? Totalmente, yo siento que sí. Sí, todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Y es cuestión de entenderlo, nomás es cuestión de que todos valemos lo mismo. Eso de sociedad usualmente se traduce diferente, o sea, te pone a pensar diferente, piensas en estratos sociales. Cuando de salida eso ya es una separación. Claro. Y no debería de ser nosotros. Somos todos humanos, tenemos todas las mismas necesidades. O sea, es cuestión de saber identificar eso, ¿no? Y apreciarlo. Totalmente. Y tú, por ejemplo, tú has tenido novias, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Opa. Si tu novia te dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a salir. Y tú le dices, va, pues paso por ti. Y luego de repente ves que sales con tu novia con un corset divino y una minifalda enseñarrabos. ¿Tú qué le dices? Nada, lo linda que se ve, lo bueno que se ve. Sí, o sea, eso no. Yo siento, ahí sí comprendo bastante como ese lado que pelean las mujeres,
porque sí es súper incómodo el salir a la calle y no poder vestirte de manera cómoda por lo que te van a decir. O sea, debe ser súper como castrante hasta cierto punto, ¿no? Como que te impide un montón de cosas. Porque somos iguales, o sea, en cuanto a sentimientos, en cuanto a gustos, en cuanto a perversiones, en cuanto a fetichismos, tenemos casi las mismas, solamente que a ellas se les juzga, se les reprime, claro, porque es mujer. O sea, como hombre sí puedes ir de puto por la vida, pero como mujer no. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué crees que sea eso? Por los mismos estándares sociales, sí, sí, del machismo, sí, y de la heteronorma, que dicen que eso está mal. ¿Tú cómo ves a una mujer que llega y que te dice, oye, es tu novia, te dice, voy a salir, pero me voy a poner esto que está divinísimo, putisísimo, y me veo la más buena del planeta? No, pues justo como dices, yo no, o sea, como que evidentemente entiendo perfecto que pues hay mucha cultura y que la gente de pronto podría llegar a cometer pues ciertas cosas medio obscenas, ¿no? Con ello. Claro, pero la vulgaridad existe en todos los términos y en todas las cosas y en todas las partes. Pero pues justamente hay que acabar con ese pensamiento para que eso ya no sea ningún problema. O sea, evidentemente si mi novia llega y trae un vestido, un entallado, hecho lo que sea, pues está perfecto porque ella se está expresando. Ella se siente bien. La gente se siente cómoda. Si yo me pusiera una camisa que haya como tal, ¿no? Pero también hay acuerdos, digo, también todo va. Cuando hay una relación hay acuerdos y unos se respetan y otros se ponen más de acuerdo y otros lo van entendiendo y así va la relación y empiezan a crear una nueva historia en su camino. Pero en cuanto a generalidades, hablando de hombre y de mujer, se respetan mucho a las mujeres porque se comportan. Cuando se comporta como él, cuando tiene ganas, dice, oye, pues qué ricas nalgas tienes ese cabrón. Y le dice, ay, pero ¿por qué te expresas así si eres mujer? Lo único que nos impide hacer las cosas es el puto miedo y al cual debemos de trabajarlo, porque es un trabajo emocional, personal. Tiene que ir. Bastante fuerte. Y luego a veces ese miedo emocional que tenemos nosotros se lo hacemos responsables a las demás personas, o a nuestras parejas. Porque si yo tengo miedo a soltarme el cabello y a tirar la peluca radioactiva y tengo un novio por ahí que tengo y pues a lo mejor lo hago sentir responsable de que no me suelto el cabello, pero en realidad son mis miedos. Y a veces los miedos de propios pues se transmiten en alguna acción de la pareja o del amigo, entonces ya viene ahí la culpa y ahí viene ahí el reclamo. Y la verdad es que creo que cada uno de nosotros, todos debemos hacernos responsables de nuestros actos, de cómo somos, de cómo nos expresamos y ir al mundo. Claro, ¿no crees? Cada quien es libre de pensar y de hacer lo que quiere. Digo, estando en una relación son acuerdos que es muy respetable cómo se quieren llevar cada quien. Pero en esa situación de igualdad y de respeto, creo que todos tenemos el derecho y vale la pena de ser libres, de ser como somos, y así querernos, y así aceptarnos, y así conocernos, y así entendernos, porque solamente así como sociedad vamos a evolucionar. ¿Tú qué piensas de estos tiempos? ¿Tú piensas que está habiendo cambios, que está habiendo avances sociales, culturales? Sí está habiendo bastantes avances, o sea, ha habido cambios, pero siento que pues es un camino largo. Pero ya recorremos la parte, ¿no? Sí, yo pienso que desde que la gente se deje de preocupar por esas cuestiones morales, vamos a dar el siguiente paso, porque las leyes sí están cambiando, las leyes sí están apoyando, las leyes sí están haciendo entender que todos somos iguales ante la ley, aunque personalmente no. Y creo que de ahí debemos de partir, ¿no? Si no le estoy haciendo daño al de enseguida o al de enfrente, pues ¿por qué me voy a limitar las cosas que yo las hago o disfrutar las cosas como yo las disfruto? Claro. Y eso va para los hombres y las mujeres. Va para todos. Va para todos. Querido Lizurri, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Qué has hecho? A ver, ¿cómo te ha tratado este momento que nos vino a cambiar el rumbo a varios o a la mayoría? Ha sido, al principio la verdad es que fue muy difícil, pues obviamente acostumbrarme, ¿no? A este tema de no poder salir, más que pues a mí me gustaba mucho ir a tocar fiestas. Claro. Obviamente todo lo que conllevara el buen, todo lo que conllevara pues el poder tocar, expresar la música, echar fiesta, bailar, ¿no?
Y pues empezó y pues no he tenido nada que empezó la pandemia en el sentido de eventos. Entonces, por esa parte fue difícil. La chamba bajó, obviamente, hubo muchas ganas. Por eso. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste tú? La verdad es que en lo que dije, bueno, ahorita cómo puedo aprovechar este momento cerrado, pues haciendo rock. Ahí está la cámara. Haciendo música. Ahí está bonito. Para ver cómo vean. La música, y ahorita lo comentamos cuando empezamos, realmente eso ha sido nuestra salvación, a quienes amamos la música, a quienes nos expresamos a través de ella. Creo que la música ha sido el parteaguas en la vida de todos, porque hasta tenemos un soundtrack de vida. Te acuerdas de la novia, te acuerdas del novio y viene una canción. Te sientes mal y viene otra canción. Te sientes bien y viene otra canción. La música nos lleva, nos transporta, nos comunica y nos salva. A mí también esa pandemia me salvó la música. El seguir haciendo música, el seguir creando, nos ha salvado y creo que debemos de seguir en ese camino. Claro, debemos de seguir porque al final... Es difícil. Es difícil, pero pues al final yo creo que... Mientras estemos expresando lo que sentimos a través de nuestra música, ahora que estamos encerrados, mis canciones han cambiado, porque han cambiado también, no sé, cómo me siento. Exactamente, el mood va cambiando y la forma de producir también. Claro. Sí. De hecho, hasta he agilizado bastante mi producción ahorita, como he estado encerrado todo el día, pues mucha de gran parte de lo que hago pues es meterme a la compu, empezar a hacer una base. De hecho, pues como digo, pues yo soy como rumbo. Ah, qué padre, bien. Sí, ahí tenemos nuestros estudios. No, lo mejor es vivir con un roomie que te sigue la cuerda y que juega lo mismo que tú. Porque así te levantas, mira, buenos días, enciendo la vela de la libertad. Y nos vamos recio y se empieza el camino de disfrutar. Todos los días son únicos, todos los días son maravillosos y hay que disfrutarlos al máximo. Yo pienso esto porque yo estoy también en mi casa, me despierto, pongo música y empiezo a hacer mis cosas, mis planes. Mi agenda y todo el rollo, entonces la música siempre me acompaña y me siento muy bien. Y hay veces que la gente tiene ese chip de que no, es que es fin de semana, no, es que no, es que todavía tengo que pagar estas cosas. No, digo, la vida es una fiesta y si la fiesta es disfrutar cada momento, cada instante de tu vida, es muy válida, no te sientas culpable por eso. ¿Sí o no? Realmente sí. Hay que disfrutar, pongan música, súbanle todo lo que da y pongan música. Echen fiesta. Se van a sentir mucho mejor y van a ver que las penas con música son mucho mejores, se entienden más las cosas y a veces hasta encuentras mensajes ocultos en cada canción, ¿no? Claro. Que dices tú, no sé cómo hacerle con esto y de repente te escuchas una canción, que no sé cuál. Ay, pues tiene razón. Tiene razón esta canción. Por ejemplo, cuando estamos enamorados siempre hay una canción que nos queda, ¿no? Casi todas. Sí, es que pues es como encuentras, te identificas con algo que suena bien, te gusta y está transmitiendo algo, alguna parte, porque luego ni es como así la gran referencia, pero tú ya la traes, ya traes el beat. Por ejemplo, tú cuando te empiezas a producir, ¿en qué te inspiras o cómo es tu momento enérgico para empezar a explotar en la música? Pues mira, la neta es que antes de la pandemia me comentaba mucho como ir a tocar porque veía a la gente, podía probar un track y saber cómo estaban en la pista. Partía mucho de ahí. Ahora que empezó la pandemia, pues no me los puedo, ¿no? Entonces como que creo que ahora he empezado a jugar de no tanto al tanto, ¿no? Porque se me trajo sonidos, pero sin dejar de lado el techno y como toda la música. Lo bailable y es lo que nos gusta, pero las influencias son fuertes, siempre estamos inspirados de algo, de alguien, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y de alguien, de un pensamiento. Incluso, y eso lo comento porque también la onda latina está que arde y está muy fuerte por el reggaetón, que es un género que llegó para quedarse, que en lo particular lo valoro porque me gusta que se generen nuevas cosas y hasta la fecha no ha visto un nuevo género más que el reggaetón, y por eso es que para mí es un género que es un género de apreciarlo. Claro, y que ya está ahorita sonando y justamente hay que preguntarse el por qué es lo que está sonando. Exacto, porque mucha gente lo critica, más en la vieja escuela, de mis amigos que son más grandes también y todo, pero sí. Cuando eres melómano, que te gusta demasiado los sonidos, los beats y todo, entiendes el porqué. Sí. O sea, realmente la cosa va avanzando y es por el mismo modo que va cambiando todo, pero al final son cosas que también vienen de atrás, simplemente se van retomando y se van forjando hacia un nuevo estilo, un nuevo concepto, y es así como se hizo el reggaetón, que significa reggae en español, ¿no? Literal, y es bueno mantenerse. A mí me gusta, por ejemplo, es chistoso porque Joshua es muy, muy, muy urbano, me gusta mucho el urbano.
haz electrónica, pero escucha mucho urbano. Okay, okay. Y yo hago electrónica y escucho mucho electrónica y me ha servido mucho ahora empezar a escuchar lo nuevo que hay de reggaetón y así, porque digo, puta, si están proponiendo nuevas cosas, no más, ya es que hacen siempre lo mismo. Obviamente hay cierta fórmula, ¿no? Hay fórmulas para todo, pero también hay fórmulas que se hacen. Claro. Porque, por ejemplo, si nos gusta la música electrónica, le gusta la música dance, y tenemos esa influencia latina, pues podemos hacer algo tropi electro glam, ¿no? O sea, ya sale el concepto, ya sale la nueva onda, y es la manera de experimentar y de hacer y de crear arte. Sí, así, justo. De eso va. Fusionando gustos, fusionando distintos elementos que van existiendo. Y pues sí, ahí he andado justamente en el estudio. Ahorita la pandemia pues me hizo, yo creo que un máster de estudio, podría decir, güey. Yo creo que era un mal necesario, aunque lamentablemente trajo muchas muertes a nuestro planeta esta situación horrible de tener una pandemia en el mundial, que la verdad no me hubiera gustado que pasara, pero sin embargo pasan y pasan cosas. El mayor accidente es estar vivos y estarnos dando cuenta de las cosas. Entonces tenemos que asumirlas, aceptarlas y entender de qué vamos, de qué venimos y ver la manera de funcionar y salir adelante. Sin embargo, sí, la pandemia, o más bien este cambio de modos de funcionar, nos vino a enseñar otras formas de funcionar, porque también, por ejemplo, no sé, yo pienso, nos ha hecho concentrarnos más en lo que realmente queremos, nos ha hecho entender con quién queremos estar, con quién queremos compartir nuestra intimidad, nuestro elemento. También nos ha hecho pues sacar realmente la casta y decir, bueno, que tengo esta máquina, este controlador, este micro, pues vamos a sacarle jugo, ¿no? Que no nada más se convierta. Que no se quede ahí. Tal, que nada más, que no nada más se convierta en, pues luego que tenga la junta, luego que vengan a descubrirme de Televisa, luego que vengan. No, mano, si tienen las cosas ahí, un palo y una piedra, pues ponte a inventar algo, porque es lo más magnífico, crear y ponerte a realmente ocupar tu mente en algo que es magnífico, que es la música, en este caso hablando de música, pero hay muchas maneras de entretenernos y divertirnos. Cuando estamos encerrados en casa, no se frustren, no se queden ahí, pónganse a ver si tienen un juego de mesa, si tienen algún amigo por ahí que le pueden echar un telefonazo, si tienen por ahí ganas de escribir poesía, escríbenla. Yo siempre estoy motivando a mis Conectronics a que realmente saquen sus emociones a través de algo creativo, porque es lo más sano que podemos hacer. Digo, también pueden agarrar el cohete de vez en cuando, pero pues que valga la pena, que sea por celebrar algo, aunque hayan hecho un rompecabezas. O sea, que el cohete venga porque estoy celebrando algo que hice en este día, ¿no? O en este momento. Sí. ¿Qué sí piensas tú? ¿Tú cómo celebras? Estoy hablando de que... Es que me agarraste en el mix. No, te agarré en el mix. Te agarré en el mix. Y tú sigue dándolo todo aquí en el mix, en vivo. Síganlo en sus redes sociales. ¿Cómo estás en las redes sociales? Todas las redes sociales aparezco como Liturri. Y en Instagram, Liturri-bajo. Para que vayan a seguirme. Ahí subo todo el contenido. Y ahorita que hemos estado en pandemia, he subido bastantes cosas, recomendaciones de música para que las vayan a checar. Ah, yo chequé cosas muy padres, por eso te tengo presente, porque no, sí me he echado el escuchada ahí de tus producciones nuevas, y me pareció y me gustó que sigues reinventándote a pesar de esta situación. Por eso es que te invité, porque también hay otras personas y otros amigos que conozco que luego pues agarran de pretexto, no hay nada que hacer, sí, no sé qué voy a hacer, no quiero hacer nada, y pues ayúdate que yo te ayudaré, si no te ayudas tú, pues quién sabe si la información te llegue. Pero a mí me gusta mucho la gente enérgica y productiva que de alguna manera le está dando vuelta a las cosas, y creo que es muy, muy aplaudible y muy pues enorgullecedor siempre estar con gente en la misma sinergia de vamos a darle la vuelta y vamos a producir y vamos a hacer cosas. Vamos a hacer música. ¿Qué es lo que tenemos para engalanar nuestra existencia? Literal. Y pues sí, ajá, pues ahí andamos con eso. ¿Tu estilo? ¿Cómo defines tu estilo, Liturri? 100% la influencia principal de mis canciones, sabes que es como muy house, muy dance, ¿no? Este tema de bailar. He tratado de fusionar nuevos elementos como trap o latino con canciones con Josh y Josh también, para que las vayan a escuchar. Claro. Y esto pues lo hemos ido haciendo a través de la experimentación, ¿no? Decimos, a ver, pues unas guitarras, unas latinas. Los yamis son padrísimos, porque en los yamis vienen ahí luego una idea creativa que a lo mejor en otro momento no lo tienes, y luego ahí lo tienes. Y el yami, claro, siempre es la mejor fórmula, sin hacer fórmula, porque son cosas espontáneas y sorpresivas. Y luego de repente sale ahí algo que dices, no mames, esto va a ser mi nueva canción, mi coro, mi nuevo hit. No, y justo a través del yami puedes decir, esto me ha pasado a mí, es que estaba haciendo un jam, entonces no, este
suena horrible, no lo quiero. Los jammies son para desfogar, porque cuando uno está creativamente en la construcción de hacer algo, no todo es bueno, ¿eh? Hay mucha cosa que nada más está ahí rara y te está, se va puliendo y que te está diciendo, pues cambio de idea a lo mejor. Por eso nos llamen, porque es como una prueba, es como una maqueta. Yo ahí lo pienso como lo relaciono más al rap en el freestyle, ¿no? Como la improvisación. ¿Es la improvisación? Cuando estás en esa improvisación, lo lógico o el sentido lógico se te va. Tú no estás pensando en qué tanto hace sentido o no, tú estás siendo creativo al full, lo más que puedas. Y de ahí te das cuenta que salen un montón de ideas que precisamente porque no las pensaste, porque dejaste que fluyeron, se convirtieron en estas grandes ideas y un gran sonido. Entonces es muy importante dejarse el lado lógico de repente afuera cuando estás tratando de ser creativo, porque sí te limita bastante. Exacto, porque al final no dejamos de ser humanos y tenemos ahí pendientes, estamos cargando. Y al momento de querer tener una inspiración, una idea creativa para lanzarla o para expresarla, pues a veces te gana la mente, ¿no? Luego en el yoga vienen esos trabajos de hacer meditación para estar totalmente concentrado en ti. Eso es el yoga, yo creo que el jamming también te hace eso, ¿no? De liberarte un poco de lo de afuera, concentrarte a ti, en tus emociones y en tu energía de ese momento, es cuando salen cosas muy, muy padres. Claro. Sí, sacas distintas experiencias que traes en tu cabeza. Y te expresas, y te expresas. Luego, entiendes, ¿eh? Luego a veces dicen que los que nos gusta echar el freestyle o el flow, a veces es porque tenemos muchas ganas de contar tantas cosas y a veces nos escuchan por otras partes. Me relaciono. No lo había pensado así, pero sí, ahora que y tenemos más ganas de contarnos y contarles, entonces vienen ahí las ideas y el flow y el jamming. Y es padrísimo. ¿Te acuerdas cuando hacíamos jamming antes de la pandemia? Sí, sí, sí. Que lo único bueno de esos momentos, la verdad, es que te conocí. Claro. Y no, estuvo muy bueno en ese momento. Aunque ahora va a estar mejor porque pues tenemos que seguir disfrutando esto. Aunque la pandemia ya quiero que se vaya. Ya ni la quiero mencionar, o sea. Ya. Que todavía está ahí, pero ya llegó para quedarse con muchas cosas. Entonces tenemos que cambiar el chip. Ya ni quiero, es más, ya ni mencionemos esa palabra. Se acabó. Mencionemos que estamos reformulando la fórmula y divirtiéndonos aún con lo que hacemos. Voy a ver quién está conectado. Mi querido Felipe, te mando un besote radioactivo. Gracias por conectarte. Gracias por conectarte a la peluca radioactiva. Gerardo, hermano, sabes que te amo. Eres mi apoyo número uno y mi mejor amigo que tengo. Y mi mejor hermano que tengo, porque eres el único hermano, que mi hermana Mariana no se conecta, pero te mando un besote y un abrazo a ti y a mis sobrinos, aprovechando el espacio y hablando. ¿Quieres mandar algún saludo? A ver, familia, cuéntale, cuenta tú de quién eres, de dónde vienes y todo esto para que te conozcan, ya que no estabas anunciado. Va. Yo soy Joshua, de nombre artístico es Yoshi. Yoshi no, porque toda la vida me han dicho así. Okay. O me dicen Yoshi, o me dicen Josh. Okay. Entonces dije, bueno, Yoshi. Ya así todo el mundo me dice así, me conocen así. Y ese es mi nombre artístico, ¿no? Y yo de muy chico me enamoré de la música. O sea, siempre andaba con bataquitas de plástico, guitarritas y cosas así. Y hasta ahorita no me había atrevido como a lanzar música, porque honestamente como la confianza en mí mismo, en mi proyecto, pues no estaba ahí. Entonces, si no es por personas de repente así como Liturri, ¿no? Que vienen y dicen, pues vamos a darle con ganas, yo estuviera pues haciendo eventos, porque así comencé a los 15 años, comencé haciendo eventos, iba a bodas 15 años y ponía el equipo, y esa era mi felicidad con respecto a la música, que si yo no hacía mi trabajo bien, la gente no iba a tener este momento inolvidable como deberían haberlo tenido. Así es. Entonces así empecé enfocándome, hasta que un día fui a una fiesta de estas que alquilé el equipo y el DJ no fue. Y yo no tocaba para ese tiempo, pero me tocó resolver porque me estaban pagando por eso. Claro, claro. Y me puse, le di play, y pues esa noche todo el mundo bailó y me dijo, no, ¿cuál es tu nombre de DJ? ¿Cómo fue? Una discoteca. Y dije, no, espérate, déjame ver, déjame entender qué es lo que estoy haciendo y te aviso. Claro, claro. Y así fue todo, así fue como nació todo mi gusto por la música. Siempre estuvo ahí, nada más que no sabía cómo voltearlo. Cómo acomodarlo. Una cosa nos lleva a otra y es una cadenita de cosas que vamos creando o que vamos descubriendo en ese camino de producir. Y siempre es bueno alimentarse por ese lado. Yo también tengo amigos que siempre los estoy como persuadiendo, ¿no? De que, oye, una rola, oye, déjate de cosas, una rola. No, no sé qué hacer, estoy deprimido. No, pues prende la consola y ya yo ahorita llego. Eso va, contémonos con gente que nos motiva, que nos hace creer en nosotros, que nos hace creer en la vida, creer en lo que hacemos. Eso es realmente lo que tenemos que tener como
energía a nuestro alrededor, ¿sí o no? Claro. Porque hay mucha gente tóxica, mira, esta situación vino a sacar lo bueno y lo malo de todos. Tanto lo peor como lo bonito, como lo quién sabe qué, pero uno ya sin alegar y sin ponernos a pelear con la gente o con nuestros amigos cuando chocan las ideas, nada más es dar la vuelta y seguir nuestro camino, porque los mal viajes siempre están ahí al orden del día y hay gente que le encanta estar ahí. Entonces cuando tenemos la facultad o tenemos la confianza de decirle a un compa, oye, pues sabes qué, no te sientas mal, pero mejor levántate de tu cama y ponle play a esto que acabo de hacer y dime qué te pareció. O sabes qué, mejor levántate, tienes una consola, préndela, ponle un beat, platícale tu depresión a la música. O tu alegría, o sea, no todo es ahí, platica tu alegría. Hay gente que es muy desbordada, que está así como perrito chihuahua en el sillón, ¿no? Así que no haya que hacer con su energía. Claro. Y no la aprovecha nada. Y no la aprovecha. ¿Y de qué manera la aprovecha? En internet. Echando el hate. Echando el hate, o echando la comenta, o echando no sé qué. No, pongámonos productivos, señores, que es lo que la sociedad necesita, es lo que nuestros amigos necesitan, y es lo que debemos de hacer, pues, para crecer, para estar en algo, para que nuestra mente esté girando siempre positivamente. Mira, mi hermano dice que me quiere mucho. Sí, ya sabíamos. Así es, Liturri. ¿Qué andas haciendo nuevo? A ver, cuéntale aquí dónde encuentras tu música. Bueno, pues ahorita ando trabajando. Mi siguiente lanzamiento es el 18 de marzo. Es un lanzamiento con una disquera colombiana que se llama Candy Flip, para que lo vayan a checar. Ahorita también traigo mucha música en puerta con Yoshi, super, muy latina, muy todo esto. Acabamos de sacar un track hace un mes que se llama Cielo Blanco, menos un mes, estoy loco. Dos semanas. Sí. Ya te conoceré ahí, ya escucharé tu música por ahí. Claro. Y pues bueno, traemos esa canción, traemos un release en puerta pronto, pero bueno, lo que más pueden esperar ahorita es el lanzamiento del 18 de marzo, Last Breath, que es una colaboración con un cantante de UK, de Leicester. ¿Cómo fue el contacto? ¿Fue vía virtual? Vía virtual, fíjate que la disquera colombiana con la que trabajo, me contacté, dijo, oye, tengo unos ¿cómo se llama la disquera con la que trabajo? Candy Flip, Records, para que le puedan echar ojo. Okay. Y pues bueno, me dijeron, oye, tengo los stems de estas voces de este brother de Inglaterra, ¿qué puedes armar, no? Empecé a escuchar y empecé a decir, empecé a construir y pues salió realmente he tenido poco contacto con Hebron Pop, se llama. Es que a veces hay que tener el contacto necesario para hacer las cosas, luego también se vuelve todo un chisme y no pasa nada. Ya no se entonces nada. Gracias a la nueva virtualidad, porque así le llamo yo, podemos estar en contacto con personas de diferentes partes del mundo, de diferentes planetas, por así decirlo, y es muy fácil concentrarnos. Conéctense, síganse conectando, esto es lo que les ofrezco yo los viernes, así que no tienen pretexto para mal viajar o para distraerse. Conéctense con los demás, echen una videollamada a su amigo que extrañan, a su hermana que extrañan, a su mujer que extrañan. Todo se puede ahorita, no nos frustremos porque no se están haciendo las cosas igual que antes. Se siguen haciendo y esto es lo que se tiene que disfrutar, la nueva forma de hacerlo, y así vamos a estar geniales todos. ¿Cómo ves, mi querido Liturri? ¿Algo más que quieras agregar aquí a la película radioactiva? Que quieras dejar algún mensaje, algún discurso o cualquier chiste. Pues mira, principalmente quiero agradecerte por invitarnos. No, muchas gracias. La verdad es que padrísimo tu programa, padrísimo todo lo que transmites a través de él. Te voy a agradecer muchísimo por eso. Dos, pues bueno, muchas gracias a todos los que vieron. Sigan en mis redes sociales, Liturri y Liturri-bajo en Instagram. También pueden seguir a Yoshi como Yoshi Josh en Spotify y Le Magnifique en Instagram. Y pues bueno, básicamente eso sí, Fer. Espero que les haya gustado la música. Esta última rola que está sonando es de los lanzamientos más recientes que tenemos. Música original aquí en La Peluca Radioactiva. Música 100% original, de personas emprendedoras, de músicos de talento, de gente que realmente tiene amor por hacer las cosas, por crear y por transmitir a través de la música. Mis queridos Conectronics, gracias por estar aquí como cada viernes. Yo me quedo con este par de guapos. Acuérdense, amigos, a veces soy él, a veces soy ella y a veces el universo. ¡Hasta luego, baby! ¡Súbanle! ¡Súbanle! We'll be right back.